La segunda ventaja que tiene esta melenita es que nos ayuda en los procesos digestivos. Temas de inflamación en el colon es excelente. Yo lo digo porque personalmente yo lo viví. Hace un año yo estuve saliendo de una hospitalización. Gracias a Dios no me operaron, pero sí me tuvieron una semana entre te vamos a operar, no te vamos a operar, te vamos a operar, no te vamos a operar. Y ahí fue cuando yo salí y empecé a indagar, a buscar artículos en otros idiomas y encontré todos los beneficios que tiene. ¿Por qué? Porque este honguito, que ya les voy a explicar por qué su formita es así, este honguito es un probiótico natural. Los probióticos nos ayudan a que nuestro sistema digestivo, nuestros intestinos trabajen de la forma en que deben de trabajar correctamente y es fuente de fibra, porque nosotros casi no consumimos fibra ni tomamos agua casi. Entonces, esta variedad que ustedes están viendo aquí, muy peludita ella, muy rara porque pues no estamos acostumbrados a verla. Esta es una de las variedades, te cuento Carlos y a todos los que están ahorita acá en este momento y nos van a ver después, va a ser una de las más pedidas en el futuro, ¿sí? Por todo lo que les acabé de mencionar, para tratamiento de Parkinson, de Alzheimer, para las personas que, no, aunque no tengan ninguna de esas patologías, hoy en día nuestros niños desafortunadamente ya vienen con muchos temas de atención, qué déficit de atención, qué atención dispersa, todo lo que tenga que ver con atención se lo adjudican a nuestros niños. Entonces, perfectamente esto nos puede ayudar muchísimo. Esta es una variedad que tiene una estructura muy diferente, una taxonomía muy diferente a las que nosotros conocemos. Es un cuerpo completo, no tiene estipe, o sea, no tiene tallo, es una formación completa, es un cuerpo. Y el nombre que se le adjudica es precisamente por estos filamentos que tiene, que ellos van creciendo. Este es un hongo descomponedor primario como la oyster. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes que entrar a buscar qué le gusta a esta otra variedad y qué cambios de pronto yo tengo que hacer en su ambiente. Por ejemplo, para que estos filamentos crezcan, yo tengo que en algún momento del cultivo condensar el CO2 para que empiecen a crecer estos filamentos. Es de las pocas variedades que yo tengo que hacer eso.